y apoya. También al apoyo de la alcaldía por acompañarnos en este contexto donde tiene lugar tres hitos muy importantes para nosotros, para Grupo IC, que son el traslado de las nuevas instalaciones, la renovación de la plataforma online y aparte la entrega, el conseguir dos sellos de calidad de la norma UNE y ISO 9001. La verdad que estamos muy contentos, sobre todo por la acogida que tanto clientes como público también en Tegrano, para diferentes firmas que trabajamos. Está siendo muy positivo. Son tres sectores principalmente los que trabajamos, que son la formación como proveedores de material, tanto para modalidad presencial como distancia como online, que es innovación y cualificación, que se ha convertido en el proveedor líder de formación a nivel nacional. También destacar pues el sector de la edición. Recientemente publicamos un sello, sacamos al nuevo sello editorial, que es Editorial en la Calle, que va acompañando a IC Editorial, que es el editorial también líder en la edición de manuales para certificados de profesionalidad, con más de 1000 títulos y por edición internacional, en mercados como México, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, ya se han hecho eco de nuestro catálogo y lo están implementando, no solamente a nivel de librería, a nivel de colegio, sino también a nivel de institución pública. En las próximas semanas saldrá un nuevo sello editorial, que es Alibooks, especializado en cuento infantil y álbum ilustrado. Entre el elenco que hemos conseguido de autores e ilustradores pues, se encuentra uno de los directores una persona que forma parte del equipo directivo de Pocoyo, que trabajó en su momento, y la verdad que los cuentos infantiles son muy estéticos, además que tienen contenido moral y ayudan no solamente a pasar un rato de ocio al niño, sino también para educarle en valores. Hace tres meses también publicamos, como bien he comentado, salió Editorial a la Calle. Es la primera editorial andaluza LGTB y la verdad es que estamos consiguiendo también una buena acogida a nivel nacional. La próxima semana, por ejemplo, se presentarán dos libros. Uno de Marion Frías, una famosa sexóloga y también es presentadora del Cadena Nacionales, donde participará también la cantante Rebeca Brown. Esa misma semana también, el día 1, presentará un libro Álvaro Vargas, ecocursante Gran Hermano, que ha escrito un libro sobre a tu ayuda, como sobreponerse a esos momentos delicados o problemáticos de la vida y convertir ese negativismo en positivismo. Y presentará la propia Mercedes Milá, que está presente, ha escrito el prólogo y hará la presentación del libro. A nivel editorial, pues la semana que viene, con IC Editorial, como he comentado, con la proyección internacional, estaremos presentes en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Salimos el viernes para tratar de atar y de seguir explotando lo que son esas competencias profesionales y nuestros libros, tanto en formato papel como en formato digital. Un elemento importante dentro de este movimiento, este traslado a las nuevas instalaciones, es dotar de personalidad propia también a Podiprint. Es una imprenta digital que hace, como se llama en el sector de la edición, el 1-1, la empresa en bajo demanda, con lo cual cualquier editorial puede solicitar un ejemplar y mandarlo a cualquier destino a nivel nacional. En ese marco de impresión también estamos dibujando un escenario conjunto con Latinoamérica, con lo que cualquier editor, independientemente de su nacionalidad donde trabaje, podrá multiplicar su mercado, por lo tanto, una editorial, por ejemplo, de Málaga, podrá imprimir un solo ejemplar para México, para Colombia, para Argentina, y también hacerlo a la inversa. Un editor de Argentina, de Buenos Aires, puede imprimir su ejemplar aquí en España a través de nosotros y hacer la venta en cualquier lugar. Por lo cual, estamos estrechando los lazos, estamos eliminando las barreras. Sí, me gustaría también, aprovechando al señor alcalde, que con la obtención de los sellos de calidad, pues que hiciera el cuelgue simbólico de esos sellos, porque una parte que nos sentimos muy orgullosa, porque también viene a confirmar el compromiso que tenemos nosotros con no solamente con los empleados, sino también con el empleo, que somos más de
100 personas las que estamos trabajando aquí. A nivel universitario sí que tenemos un gran porcentaje, y lo más importante también que son jóvenes con una media de edad inferior a los 30 años, por lo cual conseguimos un poco paliar esas estadísticas negativas. Y por lo demás, señor alcalde, me Ángel Sánchez. Yo estoy encantado de entrar en Miguel Ángel. Yo tengo que decir que estamos hoy asistiendo a una visita de una empresa modélica, de verdad modélica, porque como muy bien me han dicho ellos, aquí se aglutina y se resume todo lo bueno que tiene la iniciativa empresarial, ¿no? Es una empresa que está en Antequera, es una empresa que tiene un número imponente de trabajadores, que digo trabajadores, utilizar el término genérico, pero mayormente trabajadoras, porque es la mujer en este caso la que tiene una importante presencia, el 60%, estamos hablando de empleo femenino, empleo con cualificación universitaria, una gran cualificación, por tanto es empleo de calidad también y joven, es decir, que la inmensa mayoría tienen menos de 30 años y el resto tienen entre 30 y 35. O sea que es un empleo joven, cualificado y que se adapta muy bien al empleo femenino y al masculino. Y además es una empresa, que diversifica su actividad en la formación, en la tutorización, en la atención al alumnado, en la edición, en todo y en la empresa, ¿no? Y no solamente en Antequera, sino que este trabajo sale de Antequera hacia España y hacia el mundo, fundamentalmente el hispanoamericano, el cual se nota de esta producción. Y todo desde Antequera. Yo tengo que decir, sin lugar a dudas, que estamos ante la empresa española más importante desde mi punto de vista, de las autoridades del Ministerio, que ya me lo han comunicado, más importante del país. Entonces es un lujo absoluto tener a ICE Editorial y a Audiolib como grupo empresarial en Antequera, ¿no? Yo felicitar a Miguel Ángel, a Ismael, a José Antonio, como no puede ser de otra manera, por su apuesta por Antequera, por su apuesta por la creación de empleo, por su apuesta por la formación, por su apuesta por la calidad, como muy bien han dicho. Aquí se hacen muchas cosas y se hacen muchas cosas muy bien hechas, y eso se reconoce con los sellos. Para mí como alcalde pues es una satisfacción, y además el número, aquí lo podéis ver en la imagen, ¿no? El número imponente de personas que aportan con su experiencia, con su formación universitaria y con su experiencia ya profesional, pues a la obtención y a procurar que otras personas a través de su trabajo puedan encontrar un trabajo y también un trabajo cualificado. Los certificados de profesionalidad hacia donde va dirigida fundamentalmente la reseña que me ha migrado de los certificados de profesionalidad que se imparten desde aquí son impresionantes, ¿no? Y ese es el camino. Ellos se han adaptado, han sido de los primeros, si no los primeros, de los primeros en adaptarse a las nuevas disposiciones legales, a las nuevas normativas, que no ya solamente el gobierno de España a través de la formación, sino que son ya requisitos absolutamente de la Unión Europea los que marcan la determinación de la profesionalidad y de la formación para el empleo. Con eso ganamos en calidad de los empleados, en calidad y en conocimiento de los empleadores y fundamentalmente a recurrir a la obtención de fondos para que procuren esos programas y esos planes también que ellos también pueden llegar a encauzar. Por tanto, este es el camino, que este de Antequera es una satisfacción enorme y el apoyo desde el Ayuntamiento lo tenéis al 100%, como siempre lo habéis tenido, pero ahora todavía mucho más por esta apuesta tan importante que habéis hecho al hacer esta nueva instalación.
Mire por aquí, por favor. Los certificados de calidad, todo bien, no se pone.